jurisdicción de comisaría novena, se produce un accidente de tránsito sobre la ruta 237 a la altura del kilómetro 1339. En esa oportunidad, un vehículo marca Toyota color blanco con dirección, como quien dice, hacia el Chocón, observa que en el carril contrario un vehículo hace una maniobra de adelanto de manera indebida, no calculó la distancia de sobrepaso, por lo cual el conductor del Toyota, a fin de evitar la colisión frontal, sale de la cinta asfáltica y al retomar nuevamente la misma se cruza de carril y debido a las diferentes montículos que habían en el carril contrario se produce un autovuelco del mismo. En el vehículo Toyota iban dos personas mayores, un matrimonio, junto con sus dos niñas de una de 8 y 2 años. Gracias a Dios por la utilización de los cinturones de seguridad, estas personas, conforme a lo que determinó el médico examinado, tienen solamente lesiones leves. Desgraciadamente el vehículo sí sufrió daños bastante importantes, lo que quedó totalmente inutilizable. ¿Qué modelo será? ¿Corolla? Es un Toyota Corolla, Toyota Corolla blanco. ¿Del otro vehículo? Del otro vehículo lo único que tenemos es que podría ser un vehículo color blanco, que sería, en principio habían dicho que era un BMW o un vehículo Volkswagen, no soportó mayores características, por lo cual se solicita algún transeúnte que en ese momento circulaba y que haya visto proporcionar algún tipo de información, dado que tanto el conductor como la familia, como sus familiares, por el susto de poder enfrentar, de encontrarse frente con otro vehículo, no pueden aportar mayores características, dado que era un vehículo que podía ser color blanco o BMW o un Volkswagen.